Efectivamente, durante varios años viene produciéndose un caos en todo el circuito de la planta de Petroperú, tanto en la planta número 1 como en la número 2. ¿De qué caos se habla? Estamos hablando de los cisternas que transportan los combustibles hacia la ciudad de Tarapoto y viceversa, ¿no? Entonces hemos hecho llegar un oficio nosotros, porque vemos que es una acción temeraria que va realizándose en La Boca, y en realidad nunca se ha visto, porque todas estas cosas deben funcionar en el interior de cada planta. Pero ahora vemos con mucha pena de que, y con un tremendo riesgo, es un inminente peligro, ya de que se amontonan los carros cisternas toda la cuadra de lo que es la cuadra 10, 11 y 12 de la calle Progreso, ¿ya? Y también como lo que en las partes de los costados de lo que es la planta de Petroperú. En ese sentido hemos visto de que ellos vienen transportando un producto volátil, muy volátil, que es el nafta. Y es un producto que realmente que puede producir explosión, ¿ya? Cuando hay un acercamiento de chispa o un fuego de candela que se puede producir, una explosión de eso nos significaría pues casi una cuadra volarlo. ¿Y para qué sirve este producto? Es un adyacente que se usa para el combustible, para la gasolina, ya para recuperar el octanaje, no dar el mayor potencia a la gasolina. Ya viene funcionando desde antes, es un producto que se lo comercializa mucho en la Argentina. Y tal es así que viene acá para producir, cumplir una meta acá de lo que se puede hacer un octanaje de gasolina acá en la provincia de Alto Amazonas. Sí, de haber alguna reacción química sobre esto, de alguna explosión, no estaríamos hablando solamente del barrio, porque cerca están los barriles de combustible, estaríamos hablando de que podría desaparecer la ciudad. Exactamente, mira, por eso acá este documento que les estoy alcanzando acá, porque acá lo estoy poniendo con copia a la prensa en general, se está comunicando el inminente peligro, se está declarando como una bomba de tiempo a estas instalaciones de la planta, sugiriendo a la vez que estas instalaciones sean reubicadas a un sitio fuera de la ciudad, porque como dice usted, no solamente sería el problema de la parte contigua que vienen acá los moradores del barrio, ¿no? Los vecinos ahí que estamos cerca de ellos, sino una elevación, una explosión de un tanque produciría un inminente peligro para toda la población de Yurimaguina, que hay una catástrofe realmente. ¿Usted ha conversado ya con el gerente de la empresa Petroperú? En algún momento sí, con el anterior, pero lo que ahora quien está a cargo, el ingeniero Rafael Boris Rafael Lozanao, es un pata que no es accesible, no entra al diálogo, no podemos. Exactamente, y así que es un. Vienen llenándose los bolsillos en la planta de Petroperú y se olvidan de dónde están ubicados, ya porque ellos tienen un presupuesto adicional para brindar todo el apoyo social acá en Yurimao, y no se lo está haciendo. No sé qué harán con esas partidas realmente en otros sitios. Tienen un presupuesto tipo canon que dan a donde están ubicados por el lugar que ellos utilizan. Pero no vamos al caso de eso, sino vamos al inminente peligro. Es una bomba de tiempo realmente, que eso se produce en las calles, podría no solamente afectar la cuadra entera de donde está el carro, sino también las instalaciones de Petroperú internamente, y que ellos dicen, por más sofisticado que crean que están sus instalaciones, están manejados por la mano del hombre. Hasta que llegue, ya las explosiones se dan de todas maneras, no se puede prevenir de otra manera. La única forma es reubicando a las instalaciones de Petroperú a otro sitio que no esté muy cerca de la ciudad. ¿Qué es lo que dice la población del barrio La Boca? En este momento están confeccionando un memorial pidiendo a las autoridades para que realmente sea reubicado en el menor tiempo posible estas instalaciones, porque ya la gente está cansada, y ahorita que todos esos productos que están siendo pintados, raspados de tanque, todos son tóxicos y que producen un tremendo problema en la población que tienen ahí cerca, ahí como vecinos. Y ahí, aparte de eso, de producirse una explosión, ellos dicen que está garantizada la evacuación a río, pero ya me generan otro problema, ya no solamente con los ríos, el combustible en el río, y los botes que están cerca se quemarán, pues de todas maneras es un inminente peligro.